Today, el día de hoy, I hope your shoes, yo espero que sus zapatos are really loose, estén bien sueltos, because by the end of the service, porque para el final de este servicio, I will have one of your shoes. Voy a tener uno de sus zapatos. I'll give it back. Yo solo regreso. But it's just a symbolic, pero es algo simbólico, and prophetic, y algo profético, that you are going to do today. Que ustedes van a hacer el día de hoy. Amen. 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 So let's get started. So vamos a comenzar. The word is found in Ruth 4. La palabra se encuentra en Ruth 4. 7. And it's just something that I heard at night. Y fue algo que yo escuché durante la noche. Sometimes I put on worship or sometimes I put on the word audio. A veces pongo adoración, pero otras veces pongo la Biblia en audio. And I just close my eyes and go. Cierro mis ojos y como que me voy. But this woke me up. Pero esto me despertó. And from this one verse, y de un verso, the Lord gave me so much. El Señor me dio tanto, and I'm blessed for it. Y soy bendecida por ello. Amen. So we're going to read it. So vamos a leer. It says, now in earlier times in Israel, for the redemption and transfer of property to become final, one party took off his sandal and gave it to the other. This was the method of legalizing transactions. Había que desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y el contrato, que para la continuación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Amen. 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 Sounds funny, right? Like, here, suena jocoso, ¿verdad? Give me your shoe. Toma, y dame tu zapato. It's going to make this legal. Va a ser algo que se hace nueva legal. Nowadays we exchange money. En el día de hoy intercambiamos dinero. Properties, different things. Propiedades y diferentes cosas. But money is what we look at. Pero dinero es lo que estamos mirando. So we're going to look at different questions. So vamos a mirar diferentes preguntas. The time. El tiempo. When it was in the time of Israel. Cómo era en el tiempo de Israel. Redemption. Redención. Transfer. Transferencia. What's the importance of shoes? ¿Cuál es la importancia de los zapatos? What comes with this land? ¿Qué viene con este terreno? Who is? ¿Quién es? Or what is your root? O qué es tu root? And how can this affect you? ¿Y cómo puede afectarte? And this method of legalizing. Y el método de legalizarlo. All right. Okay. So let's start off with the time. So vamos a empezar con el tiempo. We look at the beginning and it says, now in earlier times of Israel. Miramos al principio y dice, ahora en los tiempos de antes en Israel. This story is based off Boaz. Eddie. Go ahead. And a kinsman. A cousin. Y un primo. Somebody, a family member. Un familiar. And they're having a conversation. Y están teniendo una conversación. But in those times, pero en esos tiempos, they would get together. Ellos se unían. In front of people. En frente de la persona. So I'm going to read verses, it's still in the same chapter, 2 through 6. So yo no voy a leer el mismo capítulo en los versos del 2 al 6. And you can read them or you can just hear them. Y lo pueden leer o pueden escucharlos. The word tells us that you gain faith by hearing. La palabra dice que tú ganas fe, ¿por qué? Por escuchar. La palabra, the word. Escuchar la palabra. Sorry, I just went in Spanish there for a second. So it says, Boaz took 10 of the elders of the town and said, sit here, and they did so. Boaz subió con 10 miembros de la ciudad y les dijo, siéntese aquí, y allá ellos fueron. Then he said to the guardian redeemer, luego dijo el valiente, he said, Naomi, who has come back from Moab, dijo, Noemi, que ha vuelto del campo de Moab, is selling the piece of land that belonged to our relative, because I can't speak, Limelech. Vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. I thought I should bring the matter to your attention and suggest that you buy it. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres. In the presence of these seated here. En la presencia de estos que están aquí sentados. And in the presence of the elders of my people. Y en la presencia de nuestro pueblo y los ancianos. So, he made sure. Él se aseguró. In those times. Que en esos tiempos. That he had people around him. Que él tenía personas alrededor. He had wise counsel around him. Tenía consejeros sabios. He had the elders. Tenía los ancianos. How many believe that elders have wisdom? ¿Cuánto creen que los ancianos tienen sabiduría? I got you, brother. A lot of wisdom over there.
whole sermon. So we got to go to those people. Así que tenemos que ir a esa persona. And whether we like it or not, y nos guste o no, there's many times, hay muchas veces, that my mom, que mi mamá, or my dad, o mi papá, gave me counsel, me dieron consejería, and I was such a jerk to them, y yo era muy mala hacia ellos. And I would pretend like I wasn't listening to you, I'm going to do my own thing. Y yo me hacía la que no escuchaba, y yo decía, yo voy a hacer lo que me da la gana. And then I would go, y entonces yo me iba, and do what they said, y yo hacía lo que ellos me dijeron, but I wasn't going to give them the credit, pero yo no les iba a dar a ellos el crédito, because it was me, I did it all by myself. But I came to realize, pero entonces llegué a la realización, that many of the things they told me, que muchas de las cosas que ellos me dijeron, were right, estaban correctas, even though I don't want to tell them that. Aunque yo no les quería decir eso a ellos. How many had that experience? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? I see Jessica making faces. I want to keep that in prayer. Mom gave you a lot of counsel. But we look at this, pero entonces miramos esto, and he made sure, y él se aseguró, to make this meeting about this land and this transfer and this situation, de hacer esta reunión de esta propiedad, de esta transferencia y de esta situación, in front of people, delante de personas, tienen testigos, things to be, you know, aware about, cosas por las cuales tenemos que estar como el pendiente. Immediately, inmediatamente, the kinsman, the cousin, el primo, he said, él dice, I will redeem it, yo lo voy a redimir, I'm gonna buy it, yo lo voy a comprar. And then Boaz goes into more detail, pero entonces Boaz le da más detalles. And in verse 5 it says, y en el verso 5 le dice, on the day you buy the land from Naomi, el mismo día que compre la tierra de mano de Noemí, you will also acquire Ruth the Moabite. Debes tomar también a Ruth la Moabita. The dead man's widow. La mujer del difunto. He made sure to tell him, you know, this, somebody died, you know, you're going to get this land and the dead husband's wife. Él se aseguró de decirle, vas a comprar esta tierra, pero también vas a comprar la esposa, la viuda de él, y este hombre muerto. In order to maintain the name of the dead with his property. Para poder restaurarles el nombre del muerto sobre su posición. At this, the guardian redeemer says, y respondió el pariente, then I cannot redeem it. Entonces no la puedo redimir. Because I may endanger my own estate. Porque no sea que dañe a mi heredad. You redeem it yourself, I cannot do it. Redímela tú, yo no lo puedo hacer. All this conversation, toda esta conversación, in front of people, en frente de las personas, the elders, en frente de los ancianos, in front of friends, en frente de amistades, de familia. At times, y en momentos, we have to think about, nosotros tenemos que pensar, some things we have to deal with privately, right? Hay algunas cosas que tenemos que lidiar con ellas privadamente, ¿verdad? But these guys were dealing with something. Pero ellos estaban lidiando con algo. They're not only dealing with the purchase of a land. No era tan solo la compra de un terreno. They're taking in a woman that she's going to become somebody's wife. Están tomando una mujer que se va a convertir en la esposa de alguien. Why? She's not even involved in the conversation. Y a ella le incluyeron en la conversación. She's not even in the meeting. Ella no está ni en la reunión. That's something that makes you think. Es algo que te hace pensar. But there are words. Pero hay palabras. We're going to bind them. Que nos van a atar. And that's what they were doing. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. They had witnesses. Ellos tenían testigos. To every word they said. A toda palabra que ellos dijeron. And that's something that I want us to apply to our lives. Y eso es algo que yo quiero que apliquemos a nuestras vidas. In Matthew 5:37. En Mateo 5:37. And it's real clear. Y es bien claro. But let your yes be yes, and let your no be no. Pero sea vuestro hablar sí sí o no. For whatever is more than these two. Porque lo que sea que es más que esto, it comes from the evil one. De mal procede. So, what happens when you don't have a yes or a no? So, entonces, ¿qué pasa cuando no tienes ni un sí ni un no? You're confused. Está confundido. And you bring confusion to the table. Y trae confusión a la mesa. The guy, the cousin, el primo, he said yes immediately. Él dijo inmediatamente que sí. When he heard all the drama that comes with the land, pero cuando escuchó todo el drama que viene con el terreno, let's not say we did. Digo, no, mejor que no. Why? ¿Por qué? Continue to see further. I like that. Vamos a ver por qué. So what is redemption? ¿Qué es redención? Redemption is the action of saving. Redención es el acto de salvar.
or being saved. O ser salvado. Or, in this case, o en este caso, when you're redeeming a property, cuando estás redimiendo un terreno, it belongs to me. Me pertenece a mí. Or my family. O a mi familia. That's why the kinsmen, por eso que los parientes, he was first in line. Él era el primero en línea. That's why Boaz had to go through that process. Por eso que Boaz tuvo que pasar por ese proceso. It is your right. Y digo, es tu derecho to purchase this property. A comprar este terreno. We find out later that we know that Boaz had other alternative motives in this process. Y entendemos más tarde que Boaz tenía otros motivos alternos en este proceso. He liked Ruth a lot. Él le gustaba Ruth, le gustaba mucho. So he was not focused on the land. So él no estaba enfocado en la tierra. He was focused on the lady. Estaba enfocado en la mujer. So that happens, right? Eso pasa, ¿verdad? So redemption. Redención is something that belongs to us. Es algo que nos pertenece. We're redeeming that price. Estamos redimiendo ese premio. Right? How many people, you know, have redeemed the price that they want? ¿Cuántos han redimido un premio que se han ganado en algún momento? You want it? Te lo ganaste. So it's what? So es qué? It's yours. Es tuyo. And I want my price. Y yo quiero mi regalo, premio, whatever. I want it. Yo lo quiero. But this guy didn't want to redeem. Pero este hombre no quería redimir. The land. El terreno. Because it came with issues. Porque venía con problemas. So we're going to continue to see. So vamos a continuar mirando. It's, we do not, if we look at the cousin, si miramos al primo, he acted on impulse. Él actuó en impulso. He said, I want it. Él dijo, yo lo quiero. Before he heard the rest of that comes with the land. Aún antes de escuchar el resto que venía con el terreno. Sometimes we, y a veces nosotros, we act on impulse. Actuamos en impulso. On greed. Enfrentamiento. No, afrentamiento. Being greed. Emotions. Emociones. We act on that. Actuamos en eso. But the word tells us. Pero la palabra nos dice. In Romans 8:14. En Romanos 8:14. For those who are led by the Spirit of God. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Are children of God. Estos son hijos de Dios. We are not led by emotions. No somos guiados por nuestras emociones. We are not like this guy who was confused. No somos como este hombre que estaba confuso. Then we're going to say yes for a moment. Que vamos a decir que sí un momento. And we're going to say no the next. Y después el próximo vamos a decir que no. We're going to get our things together. Nos vamos a poner en orden. And when we're guided by the Spirit. Y cuando somos guiados por el Espíritu. My Lord, what do you want from me? Say, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Do you want me to purchase that property? ¿Tú quieres que yo compre ese terreno? Do you want me to go to Puerto Rico? ¿Tú quieres que yo vaya a Puerto Rico? Do you want me to go to New York? ¿Quieres que yo vaya a Nueva York? Do you want me to do this? ¿Quieres que yo vaya aquí? Do you want this job for me? ¿Quieres este trabajo para mí? What do you want? ¿Qué quieres tú? And the Holy Spirit, what's his job? ¿Y el Espíritu Santo, cuál es su trabajo? The word said he is our guide. La palabra dice que es nuestra guía. He's our comforter. Es nuestro confortador. Yeah. He consoles you. Él nos consuela. But do you listen to him? ¿Pero le estamos escuchando? When I was in Puerto Rico with my dad, mientras yo estaba en Puerto Rico con mi papá, it was so cool. It was cool. Say that, cool. Because I was with my daddy. Porque yo estaba con mi papá. And when I'm in the presence of the Lord, I feel the same way. Y cuando estoy en la presencia del Señor, yo me siento de la misma manera. But one thing my dad said, pero algo que mi papá dijo, and it impressed my spirit. Y impresionó mi espíritu. He was an atheist for the last, hold on, I'm going to be 40, right? He was an atheist for the last 38 years. I will hit you. Even record it. Brother, I'm 50, you're like 90. So my dad said. So mi papá era ateo por muchos años, y mi papá me dijo. And he said that he was driving. Que él iba guiando. On Route 2, whatever, in Puerto Rico, it's a big route. En la ruta número 1 en Puerto Rico. And he heard a voice. Y él escuchó una voz. Right into his ear. Que le habló directamente de like you and I speaking. Como tú y yo hablamos. And the voice told him. Y la voz le dijo. The car that is on that truck tied. El carro que está atado en ese truck. Is going to fall off. Se va a caer. And he told my mom. Y él se lo dijo a mi mamá. My mom was like, you're crazy. Mi mamá le dijo, ¿estás loco? Wouldn't you say that? Tú no dirías lo mismo. You're nuts. ¿Estás loco? Mind you, my mom was in the church and in the Lord for so many years. Y qué cosa que mi mamá estaba en la iglesia y en el Señor por tantos años. And the atheist, the Lord spoke to him. Y a quien le habló el Señor fue a ateo. And he believed. Pero él creyó. And what did he do? ¿Y qué
fue tuvo precaución. And then all of a sudden, the car in front of him. Y todo de momento el carro delante de él. It hit a bump on a bridge going to Plano, it's the city. Le dio un cantazo a un árbol en la carretera en de camino a Plano. And the car literally lifted up and almost fell off. Y el carro literalmente se levantó y casi se cae. So then my dad swayed to the left. So entonces mi papá se echó hacia la izquierda. The guy didn't even realize this happened. Porque el tipo que estaba guiando ni cuenta se dio de lo que estaba pasando. So my dad made him aware. So mi papá le dejó saber. That was my dad's. My dad has had many encounters with the Lord. So eso han sido muchos encuentros que mi papá ha tenido con el Señor. And he finally accepted the Lord. Y al fin él aceptó el Señor. When my mom passed. Cuando mi mamá falleció. And now the Lord talks to him more. Y ahora el Señor le ha hablado más. And he's annoying. Y él es corvio. Because he calls me up and he's like, what's up with this? Porque me llama y me dice, ¿qué pasa con esto? And what's up with this apostle thing? ¿Y qué pasa con esto de apóstol? And what's this prophet thing? ¿Y qué es esto de profeta? And he goes, you know there's a lot of witchcraft in the church, right? Tú sabes que hay mucha brujería en la iglesia, ¿verdad? And these are things that somebody who has come new to the Lord. Y estas son cosas que alguien que ha venido nuevo al Señor. It's like the excitement that he has. Es como, como la alegría que tiene. Yeah, also, yeah. He's joyful in the things of the Lord. Está gozoso en las cosas del Señor. But he's still his silly self. Pero sigue siendo él con sus cosas. But he is led by the Spirit. Pero guiado por medio del Espíritu. Even when he wasn't serving the Lord. Aún cuando no estaba sirviendo al Señor. Because God does speak to us. Porque el Señor sí nos habla. All the time. Todo el tiempo. We just gotta pay attention. Nosotros tenemos que estar al pendiente. Are we paying attention? ¿Estamos haciéndole caso al Señor? Are you making decisions out of impulse? ¿Estás tomando decisiones por impulso? Or are you going to God? ¿O estás yendo al Señor? To elders, a ancianos, to leaders, a líderes, even the Holy Spirit himself. Hasta el Espíritu Santo mismo. Amen? Amen. Proverbs 15:22. Proverbio 15:22. Without counsel, plans fail. But with many advisors, they succeed. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Más en la multitud de consejos se afirman. Times we just need to listen. En tiempos solo tenemos que escuchar. And it's not to say, go to the most pessimistic person you know, right? Y no es que vamos a ir a la persona más pesimista que tú conozcas. And ask for wise counsel. Y pedirle consejería. It's not going to happen, right? Porque no va a pasar. Put in your head that person that you know that always has a negative comment. Pon en tu cabeza ahora mismo a la persona que tú conoces que siempre tiene un pensamiento negativo. Would you go to them to talk to them about your life? ¿Irías usted donde ellos a hablar de tu vida? No. Because they're not going to give you something that's wise. Porque no te van a dar un consejo que es sabio. You need to go to those elders. Tú tienes que ir donde son ancianos. Those pastors, those leaders. Esos pastores, esos líderes. Those people that God has truly placed in your life. Esa persona que Dios realmente ha puesto en tu vida. And bless you. Y te ha bendecido. All right. Transfer. Transferencia. Transferring of property. Transferencia de propiedades. Is to switch owners. Es un intercambio de dueño. Right, pretty basic. ¿Verdad? Bastante básico. No need much more than that. No necesita mucho más que eso. In all this. En todo esto. We see order. Nosotros vemos orden. The Lord does things in order. El Señor does things in order. He has pattern after pattern in the Word. Él tiene patrón tras patrón en la palabra. Where he shows us order. Donde nos enseña orden. And then in 1 Corinthians 14:33. Y en 1 Corintios 14:33. It says. Dice. For God is not a God of disorder, but a God of peace. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. As in all the congregations of the Lord's people. Como en todas las iglesias de los santos. There should be order. Debería haber orden. There has to be order in your life. Tiene que haber orden en tu vida. When you're listening to God. Cuando estás escuchando a Dios. When you're listening to the Spirit. Cuando estás escuchando al Espíritu. There has to be order in your life. Tiene que haber orden en tu vida. You won't be happy this day. Quizá no vas a estar contento este día. No, you won't be happy. Did I say that right? Yeah. Yeah. You won't be happy this day. No vas a estar contento este día. And then depressed the next. Y después deprimido el próximo. And then the next day suicidal. Y el próximo ataque quiere cometer. Then the next day you're going to have a party for yourself. Y el próximo vas a hacer una fiesta para ti mismo. It is not okay. No está bien. There is order. Hay orden. In your emotions. En tus emociones. In your finances. En tus finanzas. In your home. En tu casa. In your car. En tu carro. In your children. En tus hijos. There has to be order. Tiene que haber orden. I'm not saying we're perfect. No estamos diciendo que somos perfectos.
iglesia, que yo tuve cuatro. And then I adopted like six more. Y adopté seis más. Yes, but I can't beat them like you did. So, así que, I have to put order. Yo tengo que poner orden. The way the word tells me to put order. De la manera que la palabra me dice que I can't put my kids to the cable. Yo no puedo dar a mis hijos con el cable. But I'm trying my best. Pero yo estoy tratando lo mejor. And they wake up. Y ellos se levantan. At some point in the day. Algún momento en el día. Before they close their eyes. Antes de que cierren sus ojos. They have to pray. Ellos van a orar. Before they eat. Antes de que coman. They have to pray. Ellos tienen que orar. They have to clean the kitchen. Tienen que limpiar la cocina. They dirty it more than us. Ellos lo ensucian más que nosotros. They have to clean it. Ellos lo tienen que limpiar. They have to wash dishes. Ellos tienen que lavar los platos. One has to unload the dishwasher. Uno tiene que sacar las cosas de la lavaplato. They have homework. Ellos tienen asignaciones. They have tutoring. Tienen tutoría. They have whatever I say they have. Ellos tienen lo que sea que yo diga que ellos tienen. Because it's my home. Porque es mi casa. It's our home. Es nuestra casa. We put order there. So nosotros ponemos orden ahí. And they have freedom. Y ellos tienen libertades. At times. After 4 o'clock. Después de las 4 de la tarde. Till about 6 o'clock. Como hasta las 6. They can do whatever they want. Ellos hacen lo que quieran. As long as it's not criminal. Después que no sea algo criminal. Right? Go outside. Salgan afuera. And play. Y jueguen. But God is a God of order. Pero Dios es un Dios de orden. You got that? Lo entendieron. Enjoyed that? Se lo gozaron. So, let's go into the shoe topic. So, vamos a entrar al tópico del zapato. You start laughing already. This is not even good. Jeez. I'm in trouble already. Sorry, but my truth is laughing. You're in a sore throat. I want you to cry. The Lord created Adam and Eve, right? El Señor creó a Adam y Eva. So when we look at the situation when He created them and they messed up, like we all do. Cuando nos miramos la situación de cómo Él los creó y cómo ellos hicieron las cosas mal, como todos nosotros hacemos. He made covering for their bodies. Él hizo una cobertura para sus cuerpos. When we look at the people of Israel, cuando miramos a las personas de Israel, and they spent 40 years lost. Y tuvieron 40 años perdidos. If you look at the word, si miran la palabra, they never lost their sandals. Ellos nunca perdieron las sandalias. And their clothing never wore out. Y su ropa nunca se desgastó. How did you spend 40 years in the desert? ¿Cómo tú pasas 40 años en el desierto? Going around in circles. Dando vueltas en círculos. And you got better shoes than our Nikes. Y tienen mejores zapatos de nuestros Nike. Come on, think about it. Vamos a pensarlo. I know, you're all thinking about it. Because I can't get my kids' shoes to last like 3 months. Porque yo no logro hacer que los zapatos mis hijos les duren 3 meses. And Cecia, I'll close everything like in a minute. Y a Cecia todo se le queda en un minuto. Because her father is an ogre. Porque pastor angel. Pastor angel. But you're a big guy. And the only thing that Cecia inherited from him. Y lo único que Cecia heredó de él. Was height. Fue la altura. That was it. Eso fue todo. Hey, my kid. I love you. But guess what? Pero, miren. They never wore out their shoes or their clothing. Nunca se les desgastaron los zapatos ni la ropa. In Song of Songs 7:1. En Cantar de Cantares 7:1. We see something about shoes. Vemos algo de los zapatos. It says, how beautiful your sandaled feet, O prince's daughter. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Your graceful legs are like jewels. Los contornos de tus muslos son como joyas. The works of the craftsman's hands. Obras de mano de excelente maestro. Isn't that beautiful? But there's a key in that. Pero hay una llave aquí. Shoes, zapatos, sandals, sandalias, were only made for royalty. Fueron solo hechas para realeza. They weren't made for slaves. No fueron hechas para esclavos. They were made by slaves. Eran hechas por esclavos. And then we look at. Y entonces miramos. We look at two words. Miramos dos palabras. In Exodus 3:5. En Éxodo 3:5. And Josh 5:15. Y Josué 5:15. And these same words were given to Josh and Moses. Y estas mismas palabras le fueron dadas a Josué y a Moisés. And the Lord tells them. Y el Señor les dice. Remove the shoes off your feet. Quítese los zapatos de sus pies. For the place on which you stand is holy ground. Porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. The shoes were made for royalty. Los zapatos fueron hechos para la realeza.
special. Los zapatos eran especiales. Shoes were valuable. Tenían valor.